La comunidad indígena de Ucayali inició un paro de 48 horas en protesta por los acontecimientos violentos en Bagua. Los pobladores amazónicos marcharon pacíficamente por las calles de Pucallpa y a su paso recibieron el apoyo de la población. Los indígenas chipibos y yines salieron a las calles con sus arcos y flechas, apoyando el paro de 48 horas en protesta por la matanza de policías y nativos. Culpan al gobierno de esta masacre entre peruanos. Este gobierno nefasta, este gobierno incapaz, autorizando, hermano, la matanza de nuestros hermanos Tabacún. Realizaron rituales con cánticos homenajeando a sus hermanos muertos por luchar en defensa de sus territorios, de sus bosques y lagos. Manifestaron que se han unido todas las comunidades indígenas para exigir la solución a este conflicto y que si el gobierno no soluciona, continuarán la huelga indefinida. Hermanos, en los pueblos indígenas nunca hemos sido terroristas y nunca lo haremos. Seremos defensores de nuestra ecología, seremos defensores de nuestros bosques. ¡Seremos defensores de nuestras cosas! Los indígenas se organizaron e iniciaron una marcha de sacrificio de 14 kilómetros, desde Yarinacocha hasta Pucallpa. Custodiados por la policía, que contaba con dos helicópteros y estaban atentos a cualquier desenlace violento. Porque no es justo que por pedir un justo derecho nos asesinen, no, sino el gobierno debe de ser escuchado, debe de ser más democrático en decirnos sí a la derogatoria, con eso soluciona el país. La defensora del pueblo y el Ministerio Público también estaban atentos al desenlace de los acontecimientos. Los indígenas marchaban exigiendo la renuncia del presidente de la República, la derogatoria de los decretos legislativos 1090, las concesiones forestales e hidrocarburíficas. Exigen el cese de la persecución política de los líderes indígenas. Piden que indemnicen a los familiares de los indígenas muertos. Exigen respeto irrestricto de las áreas naturales protegidas y de los pueblos en aislamiento. En Arequipa, el magisterio en pleno se sumó a la movilización en apoyo a las comunidades nativas. En la víspera se dispuso la suspensión de labores escolares para no arriesgar la seguridad de los menores. Una decisión tomada y consensuada fue la participación del magisterio en la movilización en apoyo a las comunidades nativas. Las autoridades de la Gerencia de Educación, para evitar algún riesgo de los alumnos, dispusieron en Arequipa la suspensión de las labores escolares. La exigencia ya no es solamente de los maestros porque vamos a asumir una paralización, sino creo que la exigencia de los padres de familia por el riesgo que van a correr sus niños, especialmente en el cercado de la ciudad, en los conos, ¿no?, donde va a haber algún tipo de manifestación. Nosotros no, nosotros hemos hecho la convocatoria a un paro regional, por lo tanto asumimos que los maestros van a estar constituyéndose en nuestro local sindical para la movilización respectiva. Asimismo, la Secretaría Regional del SUTEF resaltó que la participación del Sindicato Nacional de Docentes se debió también a la necesidad de exigir al gobierno central la mejora de la calidad del sector educación. Cabe referir que el Congreso de la República aprobó la suspensión por 90 días del decreto legislativo 1090, con 59 votos a favor y 49 en contra, mientras que la bancada nacionalista protestó dado que buscaban la derogatoria de dicha norma. En Chiclayo, estudiantes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se movilizaron en respaldo a los pobladores amazónicos de Bagua. Los universitarios responsabilizaron de los sucesos violentos al jefe de Estado y al primer ministro Jude Simón. Docentes, administrativos y alumnos de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se movilizaron por las principales calles de la provincia de Lambayeque en solidaridad con los indígenas de Bagua y mostrar su rechazo a la violencia suscitada en dicha ciudad el último viernes. Para los manifestantes, el presidente Alan García Pérez y el primer ministro Yehude Simón son los únicos causantes de esta violencia y son ellos quienes tienen que responder al pueblo peruano y a la justicia. ¿Qué está pasando con el gobierno? Nos está acusando de terroristas. No somos terroristas.
Terrorista es él, el gobierno, Alan García, quien ordena matar a las personas inocentes. Ahora ellos ya se hacen de víctima. ¿Que el pueblo atacó? No, el pueblo aún no está armado. La lanza es un signo de lucha, pero a ellos fueron atacados. Posteriormente, los estudiantes se dirigieron hasta la municipalidad de Lambayeque, en donde tuvieron algunos roces con agentes del Serenazgo y policías municipales, quienes evitaron su ingreso al municipio. Y en Bagua, representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos invocaron a las autoridades a brindar las facilidades para lograr el restablecimiento de la tranquilidad y la paz social en la zona. Ello al indicar que la violencia del pasado 5 de junio se suscitó por una estrategia policial errada. Frente a los sucesos de violencia ocurridos entre el 5 y 6 de junio, los abogados del Instituto de Defensa Legal y de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos expresaron su preocupación por la situación de los 12 detenidos en la comisaría de Bagua, de los cuales 3 son menores de edad. Asimismo, señalaron que se ha constatado el retorno de los nativos a sus comunidades, aunque se viene dando de forma lenta y con dificultades logísticas. Sobre la violencia acontecida en Bagua, Ernesto de la Jara, del Instituto de Defensa Legal, enfatizó que la situación no pudo preverse. Ellos sentían que estaban luchando por sus derechos, ya habían acordado con las autoridades de la zona que no iban a haber actos de violencia, y cuando se pensaba que iba a solucionarse el problema, han recibido un ataque que no es como se dice en Lima. Finalmente, los representantes de dichas organizaciones expresaron su pesar por el fallecimiento tanto de policías como de nativos. En tal sentido, invocaron a las autoridades a brindar las facilidades para lograr el restablecimiento de la tranquilidad y la paz en la zona.